great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Una semana más para traeros un nuevo tutorial. Hoy vengo con un vídeo que a las que les guste las plantas, tanto como a mí, pero la jardinería no sea su fuerte, os va a encantar. Porque os voy a enseñar a realizar este jardín vertical que está realizado con piñas. La semana pasada, paseando por el parque con los peques, encontré varias piñas de esta tiradas por el suelo. Son piñas de pino normales y corrientes y se me ocurrió que podía hacer una manualidad con ellas, ya que tienen muchas posibilidades. Y aprovechando que se acerca el cambio de estación y que quería hacer un poco cambio de decoración en la casa, darle unos toques para aportar un poquito de frescura ahora que se acerca el verano, se me ocurrió que podía hacer este jardín vertical imitando las plantas suculentas. No sé si sabéis qué tipo de plantas hablo, os voy a dejar por aquí en pantalla alguna foto. Es una manualidad muy sencilla en la que vamos a necesitar muy poquitos materiales. Algunos no hay ni que comprarlos, basta con pasear por cualquier parque o campo que tenga árboles de pino y encontraréis muchas de estas piñitas. Y con unas cuantas piñas, un tablero de madera de balsa y un trozo de moldura de porcelana, podemos realizar nuestro jardín vertical para alegrar cualquier rincón de nuestra casa. Si te gusta la manualidad y quieres ver cómo la hice, quédate a ver el vídeo. Y ahora sí, sin más, ¡empezamos con el tutorial! Lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestras piñas para dejarlas bien limpias con agua y jabón. Una vez que las mojéis se cerrarán, así que hay que dejarlas secar. Podéis secarlas al sol o bien utilizando el horno como he hecho yo para acelerar el proceso. Y cuando se abran de nuevo veréis que pueden tener algunos frutos, piñones, que podéis retirarlos con un alicate como he hecho yo. Si están en buen estado os los podéis comer y están buenísimos. Y una vez vacías y limpias ya podemos utilizar nuestra piña para realizar las suculentas. Como podéis ver, la piña tiene esta parte de abajo que es así más o menos y también la de arriba. Por lo tanto, vamos a utilizar cada piña para hacer dos flores. Vamos a cortar cada una de las piñas por la mitad. Podéis utilizar para ello o bien unas tenazas de estas para cortar las ramas, para podar las ramas, o bien una sierra, como he utilizado yo, eso sí, con cuidado de no cortaros. Y vamos a sacar dos piezas de esta forma, la parte de arriba y la parte de abajo, por lo tanto vamos a hacer dos flores con cada piña y vamos a tener que repetir este proceso con tantas piñas como sea necesario para cubrir la superficie que queramos decorar con nuestras suculentas. Yo he cortado todas estas y lo bueno es que cada una tiene una forma diferente y un tamaño diferente y así quedará más bonito nuestro jardín. Ahora vamos a utilizar pinturas acrílicas, he utilizado estas de Americana Decor con diferentes tonalidades de verde para que cada una quede con una tonalidad diferente y también voy a utilizar pinturas de color rosa para matizar alguna de las flores por la parte superior. Voy a echar las pinturas en una paleta para poder mezclarlas entre sí. Y ahora vamos a pintar nuestras piñas. Eso sí, antes vamos a proteger la superficie de trabajo para no manchar la mesa. Yo voy a pintar sobre la misma base de madera que he cortado. Es una madera de balsa de 50x60. Así no mancharé la mesa. Y ahora sí vamos a pintar las piñas. Podéis pintarla con un pincel, una brocha, una esponja o incluso sumergiéndolas en pintura, pero creo que de esa manera se desperdicia mucha pintura. Yo voy a pintar con esta paletina. Hay que aplicar bien la pintura entre todas las partes, en todas las hojitas que componen la piña para que no nos quede ninguna superficie sin pintar. Y una vez tengamos aplicada la primera mano, la vamos a dejar secar y vamos a ir pintando el resto de las piñas de la misma manera.
Lo interesante es que utilicéis muchas tonalidades de verde para que luego el jardín vertical nos quede mucho más realista y más colorido. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Pues una vez que tengamos la primera mano en todas las piñas, vamos a matizar un poquito para darle un poco más de realismo. En este caso voy a utilizar esta y le voy a aplicar un poquito de rosa aquí en las puntas. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Podemos ir haciendo detalles como más nos guste, en tonos rosas, en tonos verdes más oscuro, marcándolo en las líneas, unos puntitos. Podéis ver un montón de suculentas en internet y coger ideas para pintar vuestras piñas como más os gusten. Cuanto más detallitos le hagamos a las piñas y más matices le pongamos, más realistas nos quedarán y más bonito nos quedará nuestro jardín vertical. Bueno, pues aquí están todas mis piñas ya pintadas. Como podéis ver, he pintado de muchos colores y con muchas tonalidades. Y ahora que ya tenemos todas las piñas terminadas, vamos a pintar la base. Para pintar la base de madera, que ya estará un poco manchada de pintura, voy a utilizar los restos de pintura que me han quedado en la paleta, ya que no tiene que ser un tono uniforme. Simplemente es para que no se vea ningún color de madera por debajo de las piñas, así que aprovechamos los restos de la pintura de la paleta y pintamos la base por completo con los diferentes tonos de verde. Listo, con una simple mano ya tengo la base terminada. Y en lo que seca la pintura vamos a realizar el marco, que yo voy a realizar con las molduras de por Spanco, las que hice el tablero organizador. Os voy a dejar el vídeo en la tarjeta de información para que veáis cómo realicé el marco. Pero en este caso voy a utilizar esta moldura que ya la tenía por casa, la voy a reciclar porque me gusta el relieve que tiene y es una moldura más ancha. Ahora simplemente la tengo que cortar a la medida de mi tablero. Este paso, como he dicho, lo podéis ver en el vídeo del tablero. Y una vez que tenemos todas las piezas, las vamos a pegar a nuestra base de madera utilizando silicona caliente. Como podéis ver, en algunas partes de los cortes se ve el porespán, así que lo que voy a hacer es con un poquito de pintura rosa voy a retocar esos pequeños detalles para que quede mejor terminado. Y ahora, ya que tenemos nuestra base totalmente terminada, vamos a colocar las piñas y antes de pegarla es conveniente que veáis cómo las vais a distribuir. Intentar alternar los colores, los tamaños, las formas, así quedará mucho más bonito. Cuando tengamos ya las piñas dispuestas en la organización que más nos guste, ya simplemente se trata de ir pegando con la pistola de silicona caliente. Yo lo que hago es que voy levantando una a una para no modificar la distribución y tener que volver a empezar de nuevo. Y como es una cosa que no pesa mucho, con un poquito de silicona que pongamos por la parte de abajo, se quedará bien fijo. Bueno, pues ya tenemos nuestro jardín vertical tal que así. Y vamos con los últimos retoques. Vamos a proteger las piñas con un barniz. Y voy a utilizar este de acabado suave. Así protegeremos las piñas. Aplicamos al igual que hicimos con la pintura, con una paletina, con una esponja, como queráis. Y por último voy a darle este toque con el musgo artificial, ya que creo que le va a dar un aspecto mucho más real, y simplemente voy a ir pegando un poquito de musgo en los huequitos que queden entre las piñas, aquí asomando por el marco. No cuesta nada de trabajo y creo que marca la diferencia. Y ya con todos los huecos cubiertos, tendremos nuestro jardín vertical totalmente terminado. Como has podido ver, es súper sencillo
y el resultado creo que merece la pena. Además, podéis utilizar estas piñas con forma de suculenta para macetitas, coronas o para decorar lo que se os ocurra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, te agradecería mucho que me regalaras un like, compartieras este vídeo con tus amigos para ayudarme a seguir creciendo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, hoy por hoy ya me despido, pero nos vemos muy muy prontito en un próximo vídeo. Espero verte por aquí, no faltes, y hasta entonces, como digo siempre, que paséis un feliz día. ¡Chao!